mi nombre es Fiamma. Hola, mi nombre es Sabrina. Somos del Perpetuo Socorro, de Tercero Comunicación. Hoy vamos a hablar de un libro que nos gustó mucho, es este, se llama Koi. Bueno, Koi es un libro de Ezequiel de Lutri, de la editorial Norma. Está destinado a chicos entre los 11 y 16 años, así como nosotros. Ganó un premio por sus características y contenido, un premio Norma de la misma editorial de literatura infanto-juvenil. Bueno, es de muy rápida porque tiene, como ven, la letra muy grande y hay mucho espacio. Y además es muy llevadero y entretenido. Este libro cuenta la historia de Laura, una adolescente de 15 años que nunca conoció a su padre. Y en su búsqueda logró encontrar a su hermano Julián, de 13 años, con problemas para comunicarse. Pero a través de la música y de los peces van a poder formar un vínculo inseparable. Bueno, la historia transcurre en San Miguel, una localidad de la provincia de Buenos Aires. También el libro nombra muchos lugares de la capital de Buenos Aires, el obelisco, el jardín japonés, y también describe mucho lo que es el rock nacional. Nombra a cantantes como Charly García, Spinetta. En lo personal, a mí cuando me lo contaron el libro no me llamó mucho la atención, pero lo leí igual. Y la verdad es que me gustó mucho, terminé llorando de la emoción. Bueno, con respecto al libro, mi opinión es que me sentí muy identificada porque yo tengo un hermano que también le cuesta comunicarse y, bueno, tanto Julián como mi hermano Franco buscan las distintas maneras para poder hacer que el otro entienda de alguna manera sin usar las palabras o que una persona, digamos, normal usa para que lo puedan entender. Bueno, muchas gracias por ver nuestro video y por escuchar nuestras opiniones. Esperamos que les haya servido esta reseña y bueno, nada, chao. Maná, maná.